Muy buenos días. Ya estamos conectados aquí para nuestra clase virtual, en nuestra transmisión en vivo. Muy buenos días. Pues ya estamos listos. Déjame darle un besito a Lupito. Muy buenos días a Lupito, nuestro estudiante estrella. Muy buenos días. Y ya tengo el chat activado de mi lado derecho. Ahorita voy a enviar saludos. Muy buenos días a Uricato Monroy, a Regina García, a Iker Jesús Palacios, a Alan Díaz, a María Guadalupe Mora, a Uri López, a Dana Camila García, a Carlos García, a Paola Bautista, a Andrea González. Y pues ya estamos listos para nuestra transmisión en vivo para nuestra clase del día de hoy. Muy buenos días a Regina Romero. Pues ya estamos listos. Déjame poner una melodía de fondo. Dame unos segundos. Vamos a poner una melodía de fondo para nuestra clase virtual. Dame unos segundos, ahí voy, déjame aquí encontrar la melodía, déjame buscar, dame un segundito, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Unos segundos. Pero bueno, la cosa es que ya estamos conectados. Y ahorita vamos a poner nuestra melodía de fondo. Nada más que estoy buscando algo más, clásico. Algo que sea acorde con lo que nos toca ver el día de hoy. Y bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Ahí, espera. Dame un segundo. Ya está. Bueno, pues ya tenemos nuestra melodía de fondo, ya estamos listos. Muy buenos días a Víctor Manuel Estrada y muy buenos días a Mina Ortega, a Jazmín Alejandra López, muy buenos días, a Camila Arrieta, muy buenos días, a Mestli Gypsy Pelayo y a Artemisa Abreu. Pues ya estamos aquí. Entonces, pues hoy nos toca ver la actividad número 6, que es un cuento de Leopoldo Alas Clarín, que se llama El Centauro. Bueno, cabe señalar y mencionar que pues él está circunscrito en el movimiento literario del realismo y también del naturalismo, de esos dos movimientos literarios en los cuales el realismo pues trataba de describir la realidad de una manera detallada y minuciosa, y el naturalismo, que trataba también de describir la realidad así de forma detallada, pero que lo hacía de una forma científica, de una forma que pareciera lo más objetivo posible y que fuera a su vez fría, ¿no? Sin el sentimentalismo que venía del otro movimiento literario que había permeado la primera mitad del siglo XIX, que fue el romanticismo. Y la actividad 5
Vimos esta clase. Esta clase fue sobre el romanticismo y lo que tenían que hacer ustedes era buscar en el cuento de la amorosa muerta los párrafos o renglones que, bueno, párrafos o frases que tuvieran que ver con lo que es el romanticismo. Eso lo vimos la clase pasada, vimos a Théophile Gautier y leímos varios párrafos del cuento de la amorosa muerta que pertenece al movimiento del romanticismo. Eso ya lo vimos. Es que está preguntando aquí Luis Ángel Hidalgo y bueno, pues ya le estoy contestando. Entonces eso ya lo hicimos y la actividad de la número 5, la página 47, la actividad era pues leer en voz alta el cuento. Como ya lo leímos en el ciclo anterior, ahí hay un video que precisamente se llama actividad 5. Entonces ahí simplemente lo que hicimos en nuestra clase fue ver la corriente o el movimiento del romanticismo, ver todos los detalles y también buscar los párrafos o frases concernientes al romanticismo. Y ahora estamos en la actividad número 6, que es en este caso el realismo español. Y es un cuento de este Leopoldo Alas Clarín que se llama El Centauro. Y bueno, pues a nosotros nos tocaría, bueno, leer el cuento. Ustedes lo pueden leer en casa. O bien también pueden escucharlo de viva voz. Está ahí en nuestro canal, en uno de los videos del ciclo escolar anterior. Es la actividad 6. Y ahí yo leo en voz alta el cuento de El Centauro de Leopoldo Alas Clarín. Y ahí hacemos algunas reflexiones, algunos comentarios. Y en esta ocasión nos toca resolver el inciso A, que son una serie de preguntas sobre el mismo cuento. En total son 5 preguntas y bueno, algunas reflexiones sobre la obra. Bueno, también voy a comentar rápidamente en qué consiste el cuento, de qué trata el cuento. Y es que es una época en la cual para 1872, la primera República Española, pues ya no se logra y los que eran partidarios de la monarquía, pues vuelven a restaurar la monarquía y ponen en el trono a Alfonso XII. Y bueno, pues en esas pugnas internas que hay en España surge el movimiento literario del realismo y también del naturalismo. Entonces, este cuento está descrito de una forma así minuciosa, pero también refleja aspectos de la época. Entonces, resulta que está narrando el escritor, que es Leopoldo Alas Clarín, que su verdadero nombre completo de Leopoldo Alas Clarín es Leopoldo Enrique García Alas y Ureña, que nació en Zamora en 1852 y muere en Oviedo en 1901. Uno de los máximos exponentes de la literatura española y su novela más famosa que es La Regenta, que es una obra cumbre de la literatura española. Y bueno, entonces resulta que en este cuento él es el protagonista y él cuenta cómo conoció a una muchacha que la describe muy, 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 muy hermosa. Dice que es como si fuera una estatua de las antiguas griegas. Y él
pues está enamorado de la belleza de esta muchacha, la cual se llama Violeta Pagés, y resulta que esta muchacha es hija de un libre pensador, de un liberal adinerado industrial, que le da todas las libertades de hacer lo que ella quiera y es una muchachita consentida de acuerdo a lo que nosotros leemos en el cuento. Y él se acerca a ella para conocerla porque estaba maravillado y encantado con su belleza. Y entonces empieza a entablar como amistad y la muchacha le confiesa sus sentimientos. Pero en esa confesión de los sentimientos le dice que ella no está enamorada de ninguna persona, de ningún muchacho, que ella está enamorada de un centauro. Y un centauro es un ser que pertenece a la mitología griega y que es mitad hombre de la parte principal de la cabeza a la cintura y en lugar de piernas tiene la parte del caballo. Ese es el famoso centauro, mitad hombre y mitad caballo. Pero en realidad es una fantasía, algo que no corresponde a la realidad, pero Violeta Pagés le dice, es que yo he leído mucho sobre mitología griega y sobre los centauros, esos seres maravillosos, y cuenta también que su padre tiene una caballeriza y que ella va a ver los caballos y que le emociona ver a estos animales y los acaricia, los toca y los ve imponentes los caballos y que ella en sus lecturas de mitología y de literatura, pues dice que ella está enamorada de un imposible. Dice, yo estoy enamorada de algo imposible, de algo fuera de este mundo, de esta realidad, que es un centauro, ¿no? Y entonces, pues ahí va narrando este Leopoldo Alas Clarín que dice, bueno, no sé por qué, pero quiso que yo escuchara sus cosas personales y se confiesa conmigo de sus asuntos y de sus ideas y de su concepto del amor y de que ella está enamorada de un centauro. Dice, no sé por qué me vio como un confidente. Y bueno, pues después resulta que él deja de ver a Violeta Pagés, pasa algún tiempo y la vuelve a encontrar y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Y entonces ella le cuenta de que ya se casó y que se casó con un tipo que también le gustan los caballos y tiene su caballo. Y es un tipo así tosco, burdo, etcétera. Pero dice que el ideal nunca es alcanzable. Entonces, en todo el cuento se habla sobre el amor platónico, que lo comentamos también la clase pasada, que el romanticismo exalta el amor platónico, mejor conocido como hoy en día como crush, tu crush. Entonces, es esa persona que tú amas o que tú idealizas, pero que se vuelve inalcanzable o que no puedes acercarte a esa persona y ni tener nada que ver con ella. Entonces, ese es el concepto del amor platónico. Y aquí en el cuento del centauro, pues es algo parecido, nada más que con algo completamente imaginario y fantasioso, que es el centauro, ¿no? Y ella dice, ah, pues yo estoy enamorada del centauro, pero los ideales nunca se cumplen, son inalcanzables. Y le dice, pero ya te casaste. Y dice, ¿eres feliz? Y le dice ella, bueno, sí, lo quiero, sí,
Es bueno, dice, sí, pues le gustan los caballos, como a mí también, dice, pero el ideal nunca es alcanzable, ¿no? Y entonces todo esto conforma el cuento, ¿no? Y bueno, déjame mostrarte a este excelentísimo escritor del siglo 19. Déjame ponerlo aquí en la pantalla. Y bueno, déjame ver que no haya ningún problema, porque luego ya ves que el OBS me hace algunas travesuras, algunas travesurillas. Entonces déjame, pues aquí lo reconfiguro otra vez y ya está. Bueno, él es Leopoldo Alas Clarín. Fue profesor en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad de Oviedo. Y él daba la cátedra de Derecho Natural y también dio la cátedra de Derecho Romano. Y pues él se dedicó, aparte de a la docencia en la Facultad de Derecho, también se dedicó pues a la escritura y cobró mucho renombre cuando a los 31 años de edad publica su famosísima novela de La Regenta. Y pues también en aquel entonces pues fue muy muy reconocido en su tiempo. Y pues uno de sus cuentos con los que él cobró fama se llama Pipa, que es un cuento así de esos cuentos trágicos, tristes, que describen la pobreza y el dolor de una manera cruda, que es parte del realismo. Y bueno, pues la obra más famosa es La Regenta, pero es una novela así grande de la época. Bueno, y bueno, nosotros escogimos el cuento del centauro. Y pues aquí hay algunas similitudes. Estaba yo leyendo hace unos días El arte de amar y Los remedios de amor de Ovidio, de la editorial Alianza, y que la traducción la hace Juan Luis Arcas Pozo. Y aquí en una parte habla uno de los mitos griegos muy famosos, porque este Ovidio se dedica a recapitular y a retomar todos los mitos griegos y a escribirlos en sus obras poéticas. Y entonces él narra el mito del toro en lo que es Creta, de esta historia de la esposa del rey de Creta, que se enamora de un toro, de un animal, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible eso, no? Y entonces lo dice de la siguiente manera: por casualidad, al pie de los sombreados valles del boscoso Ida, había un toro blanco, gloria del rebaño, marcado entre los cuernos con un leve lunar negro. Era la única mancha, pues lo demás era del color de la leche. Las terneras de Cnoso y de Sidón desearon sostenerlo sobre su lomo. Pasífae gozaba con hacerse amante del toro y envidiosa odiaba las vacas hermosas. Canto cosas conocidas, esto, aunque sea mentirosa, no puede negarlo Creta, que levanta sobre sí 100 ciudades. Ella misma, se dice,
Cortó para el toro tiernas frondes y césped tiernísimo con mano desacostumbrada. Acompaña al ganado y el recuerdo de su esposo no la detiene al emprender la marcha. Minos había sido vencido por un buey. ¿Con qué objeto, Pasífae, te vistes lujosas galas? Aquel amante tuyo no atiende a riqueza alguna. ¿Qué te importa el espejo cuando persigues montunos rebaños? ¿Para qué arreglas tantas veces, insensata, el peinado de tu cabello? Fíate, sin embargo, del espejo que te dice que no eres una ternera. ¿Cómo desearías que te hubieran nacido cuernos en la frente? Si Minos te gusta, no ha de buscarse amante alguno, pero si quieres engañar a tu marido, engáñalo con un hombre. La reina se dirige, abandonando el lecho, al bosque, y la espesura, como una bacante excitada por el dios de Aonia. ¡Ay! ¿Cuántas veces dirigió su mirada con rostro enemigo a una vaca y le dijo: ¿Por qué esa le gusta a mi dueño? Mira cómo salta de alegría ante él sobre la blanda hierba. No dudo de que la necia cree que le gusta. Dijo esto y al instante ordenó que fuera sacada del numeroso rebaño y puesta, sin merecerlo, bajo el curvo yugo. U obligó, fingiendo un sacrificio, a que fuera inmolada ante un altar y sostuvo con mano feliz las entrañas de su rival. ¿Cuántas veces aplacó a los dioses con sacrificios de rivales y dijo, sosteniendo sus entrañas: Venga agradada mi hombre? Y pide unas veces ser convertida en Europa, otras en Io, esta porque es vaca, la otra porque fue raptada por un toro. A ella, sin embargo, engañado por una vaca de madera de arce, el guía de la manada la preñó y con el parto quedó en evidencia el que había engendrado en ella. Y este es el famoso mito del Minotauro, que es producto del amorío de la reina de Creta, que es la esposa del rey Minos, y resulta que al tener sus amoríos con el animal, con el toro, porque manda a fabricar una vaca de madera y se introduce ella en la vaca de madera, y entonces, según la mitología, pues el toro hace lo suyo. Y entonces resulta que de ahí nace el famoso Minotauro, un ser espeluznante, horrible, que tiene forma de toro, pero a la vez tiene forma de humano. O sea, igual es mitad toro y mitad humano, ¿no? Tiene la cabeza así de toro y todo lo demás de humano, y devora personas. Entonces lo tienen que encerrar en un laberinto y hacer unos ritos en los cuales le entregan 7 hombres y 7 mujeres cada año para saciar su hambre, ¿no? Y entonces los meten al laberinto y ahí van escapando y huyendo del Minotauro, que al encontrarlos los devora y todo eso, ¿no? Que es parte de la mitología griega. Y bueno, pues aquí en el cuento del centauro de Alas Clarín, pues hay algo así, nada más que aquí, pues concretado en la realidad. Violeta Pagés está enamorada de un centauro, pero los centauros no existen, entonces pues no puede tener nada que ver con ese ser mitológico que viene narrado en la literatura griega. Y tenemos también pues todas estas series de preguntas que se pueden ir respondiendo en los párrafos del cuento. Dice, ¿cómo era Violeta según Leopoldo Alas Clarín? Entonces, pues Violeta era, dice que aquí en el cuento, anduvo por muchos colegios extranjeros, aprendió muchas lenguas vivas, en todas las cuales sabía expresar correctamente las herejías de su señor padre, dogmas en casa. Y bueno, dice que las herejías de su señor padre,
porque da a entender que como es libre pensador y muy probablemente partidario de la Primera República Española, pues entonces era considerado hereje, ¿no? Y es probable también que haya pertenecido a la masonería de aquel entonces, donde todos los que eran liberales y comulgaban con las ideas de formar una república, pues pertenecían a esta institución. Y entonces, pues ahí se decía que se predicaba el ateísmo y la herejía, ¿no? Cuando que en realidad buscaban ideales políticos para su nación. Y bueno, pues dice ahí también, aquí en el párrafo, que sabía más que un bachiller y menos que una joven recatada. Era hermosísima. Su cabeza parecía destacarse en una medalla antigua, como aquellas sicilianas de que nos habla el poeta de los trofeos. Su indumentaria, su figura, sus posturas hablaban de Grecia, al menos versado en las delicadezas del arte helénico. En su tocador de gusto arqueológico, sencillo, noble, poético, Violeta parecía una pintura mural clásica, recogida en alguna excavación de las que nos descubrieron la elegancia antigua. Y bueno, pues esa es la descripción de cómo es Violeta. O sea, ¿cómo era Violeta según Leopoldo Alas Clarín? Pues era hermosísima, ¿no? Como una pintura de la antigüedad de Grecia o como una estatua griega. Y bueno. Y luego tenemos la otra pregunta, que es, ¿Clarín estaba enamorado y por qué sí y por qué no? Bueno, eso lo tienen que descubrir ustedes con la lectura del cuento. Yo comparto lo que yo veo en el cuento, y bueno, pues cito textual un párrafo del cuento. Y dice, a mí, no sé por qué, a los pocos días de tratarme, creyóme digno de oír las intimidades de su locura pagana. No fue porque yo hiciera ante ella alarde de conocimientos que no poseo, más bien debió de haber sido por haber notado la sincera y callada admiración con que yo contemplaba a hurtadillas siempre que podía su hermosura soberana. Los divinos pliegues de su túnica, las graciosas líneas de su cuerpo, el resplandor tranquilo ideal de sus ojos garzos. Oh, en aquella cabecita peinada por Praxíteles había el fósforo necesario para ser un poeta parnasiano de tercer orden. Pero, ¿qué templo el que albergaba aquellos pobres dioses falsos, recalentados y enfermizos? ¡Qué divino molde! ¡Qué elocuente estatuaria! Violeta, como todas las mujeres de su clase, creería que por gustarme tanto su cuerpo, yo admiraba su talento, su imaginación, sus caprichos traducidos de sus imprudentes lecturas, ¿no? Y entonces, él dice que sí está enamorado de ella, pero enamorado de su belleza física. O sea, no está enamorado tanto de su persona, de su forma de ser, sino está enamorado de su belleza física. Y luego tenemos la tercera pregunta. ¿Cuál es el parecido de Violeta con el Quijote? O sea, ¿por qué se podría parecer Violeta Pajés con Don Quijote de la Mancha? Pues porque Don Quijote de la Mancha se cree como reales. Todos los cuentos de caballerías y todas las novelas que hablan de caballerías que en la época de la Edad Media, pues los caballeros eran muy famosos y tenían batallas ilustres y notables y pues tenían también a una dama idealizada, que en este caso la dama idealizada de Don Quijote de la Mancha, pues es Dulcinea del Toboso. Y entonces, ¿se parece Violeta Pajés a Don Quijote de la Mancha?
porque los dos están enamorados de un mundo y de algo que en la realidad pues no existe, solamente en la literatura. Violeta Pagés de un ser de la mitología griega, y Don Quijote de la Mancha pues está enamorado de un mundo de caballeros andantes que pelean con sus espadas, etcétera, y que andan en aventuras viajando, ¿no? Bueno, y yo tengo aquí un párrafo marcado para responder esta tercera pregunta. Era pagana, no con el corazón, que no lo tenía, sino con el instinto imitativo, que le hacía remedar en sus ensueños las locuras de sus poetas favoritos, los modernos, los franceses, que andaban a vueltas con sus recuerdos de cátedra, para convertirlos en creencia poética y en inspiración de su musa plástica y afectadamente sensualista. A fuerza de creerse pagana y leer libros de esta clase de caballerías, llegó Violeta a sentir y sobre todo a imaginar con cierta sinceridad y fuerza su manía pseudoclásica, ¿no? Entonces, para mí este es el párrafo que responde a la pregunta número 3 de esto de la fantasía, ¿no? De enamorarse de lo que está en la literatura. Y luego tenemos la pregunta número 4, dice, ¿quién era el padre de Violeta y cómo lo describe? Entonces viene al principio y dice así, Violeta Pagés, hija de un libre pensador catalán, opulento industrial, se educó, si aquello fue educarse, hasta los 15 años, como el diablo quiso, y de los 15 años en adelante, como quiso ella. Entonces, pues es este hombre empresario de esa modernidad, de donde las ideas liberales estaban muy de moda y en muchos países se estaban constituyendo repúblicas, estados-naciones modernos, con un presidente y su parlamento, su congreso, el concepto de voto y de democracia, etcétera, establecido de esa forma. Porque antes de ello, pues lo que había era muchas monarquías, entonces hay un cambio de monarquías a estos estados-naciones y a la formación de repúblicas y en este caso pues ese es el periodo en el que está el cuento en el periodo de la Primera República Española. Bueno, ¿qué más tenemos? Y ya por último, para finalizar, bueno, ¿consideras que existe una mezcla de zoofilia y búsqueda del ideal platónico en Violeta? ¿Por qué sí o por qué no? Y bueno, ahí solamente me queda citar un pasaje para entender, un párrafo del cuento para entender este asunto, y dice así: Yo estoy enamorada de un centauro. Este sueño de la mitología clásica es el mío. Para mí, todo hombre es poco fuerte, poco rápido y tiene pocos pies. Antes de saber yo de la fábula del hombre caballo, desde muy niña sentí vagas inclinaciones absurdas y una afición loca por las cuadras, las dehesas, las ferias de ganado, caballar, las carreras y todo lo que tuviera relación con el caballo. Mi padre tenía muchos, de silla y de tiro, y de cuadras como palacios, y a su servicio media docena de robustos mozos, buenos jinetes y excelentes cocheros. Muy de madrugada yo bajaba, no levantaría un metro del suelo, a perderme entre las patas de mis bestias queridas. Bosque de columnas móviles de un templo vivo de mi adoración idolátrica. No sin miedo, pero con deleite, pasaba horas enteras entre los cascos de los nobles brutos, cuyos botes, relinchos, temblores de la piel me imponían
Una especie de pavor religioso y cierta precoz humildad femenil voluptuosa. Entonces, pues aquí está ya descrito todo este asunto de ese enamoramiento de un ser fantástico, mitológico como lo es el centauro, pero a la vez comienza ese enamoramiento con la admiración y el amor por los caballos que tenía su padre. Y bueno, pues esta fue la clasecita que nos tocó el día de hoy. Espero les haya gustado y espero también que les motive para leer el cuento del centauro completo. Y bueno, pues hay que contestar el inciso A, las preguntas que están ahí, y pues ponerlas en la página donde están las franjas, que es la página 65, y pues ahí ponen las respuestas de las preguntas del inciso A de nuestra actividad número 6. Bueno, que me falló ahorita en una distracción decirles, pues bueno, ya saben los contenidos conceptuales o temáticos que nos correspondían en esta clase. En este caso, el contenido conceptual es la ficción literaria. Y pues de nuestros objetivos, el objetivo específico es que ustedes reconozcan en la ficción literaria los elementos que la caracterizan mediante la lectura y el comentario y la discusión de diferentes textos para valorar su carácter estético y comunicativo, así como su trascendencia. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo y si hay dudas, comentarios, preguntas, aclaraciones, pues me pueden decir ahorita aquí en el chat y si no, con más calma, en nuestro blog del canal. Siempre pongo en el primer comentario fijo el link que enlaza directamente al blog de nuestro canal o bien en la caja de comentarios aquí abajo, cualquier duda, comentario, pregunta, lo que sea, también la pueden hacer. Aunque ya saben que en la caja de comentarios al terminar la clase hay que poner abajo primer nombre, primer apellido y grupo para el pase de asistencia en todos los videos, porque es la forma en la que yo puedo saber, por lo menos quiero pensar o tener la ilusión de que vieron toda la clase virtual, que vieron todo el video y entonces, al poner tu primer nombre, primer apellido y grupo, pues digo, ah, bueno, por lo menos se pasó por aquí, pasó por el canal y por lo menos se dio una vueltecita, ¿no? Entonces, pero la idea es que ustedes pues vayan haciendo sus ejercicios de nuestro material y pues la idea es que los hagamos juntos en clase para evitar en lo posible dejar tareas. A lo mejor dejaremos por ahí algunas tareitas que en realidad las tareas consisten en dejar ver películas para que las comentemos en nuestra clase en vivo. Y bueno, pues si no hay más dudas o preguntas o comentarios, pues ya nos iríamos despidiendo Lupito y yo. No sé si todavía estén ahí conectados. Déjame revisar aquí en... Estamos aquí ya listos. Ya estoy viendo aquí en la pantalla directa. Y bueno, pues entonces, si no hay dudas, pues ya nos vamos despidiendo. Pues chau, chau, chau. Y nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo, cadena nacional, cadena internacional, a nivel del mundo mundial con nuestro estudiante estrella que es Lupito. Pues ya nos vamos despidiendo. Chau, chau, chau.